Para ir cerrando y agradeciendo muchísimo la presencia, contarle un poco a la gente qué es la Resistencia de Artes y a dónde pueden encontrar todo el contenido que tienen. Bueno, te agradezco la posibilidad de comentarlo. Mira, la revista Siete Artes es un espacio autogestivo, cultural, digital, que yo fundé hace ya 2 años. Lo pueden encontrar en www.revistasieteartes.com, 7 con letras. Bueno, allí encontramos una serie de miradas bastante pluralistas sobre la cultura. Tratamos de ser ecuánimes en cubrir todo lo que creamos relevante sobre la cultura contemporánea y también revisar en retrospectiva distintas disciplinas del arte. Hablamos de música, hablamos de teatro, de literatura, tenemos columnas de cine, columnas musicales, tenemos excelentes columnistas, excelentes plumas, a las que les agradezco porque justamente contribuyen al crecimiento día a día de la revista, plumas de no solamente de aquí, de toda Latinoamérica. Por supuesto, no quiero dejar de mencionar a mi amigo Carlos Avalle, que es uno de los principales columnistas con su espacio de ensayos ópticos y de crónicas melómanas, con quien yo también tengo un proyecto autogestivo en común en la radio, y muchos otros colaboradores de vital valía para que la revista, bueno, hoy en día sea un espacio en lo personal que me da muchísima satisfacción, porque es muy arduo desde la autogestión poder llevar adelante tu propio medio, ¿no? Ante tanta competencia, tanto medio masivo, pero es fabulosa la libertad que te representa y el desafío intelectual constante para hacer las cosas cada día un poquitito mejor y hablar de aquello que nos gusta. Quienes transitamos el ámbito de la cultura, somos muy inquietos y queremos visibilizar también talentos que están allí para ser descubiertos, ¿no? Hay mucha gente que se acerca a la revista, que quiere mostrar su arte, que quiere mostrar sus ficciones. Tenemos grandes poetas, grandes cuentistas, así que es un gusto poder visibilizarlo. Bueno, muchas gracias, Maximiliano Curcio, director de Revista Siete Artes, por esta entrevista. Gracias, ya no faltará oportunidad, volveremos a hablar. Y cuando quieras, será un gusto. Dale, un abrazo grande. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Chau. Era Maximiliano Curcio, director de Revista Siete Artes, de libro de rock y de cine. Muy interesante, no se pierdan el canal de él.